Tiene a tus dos hermanas gemelas. Mucha carga, ¿eh? Que son dos, ¿eh? ¿Ahora cómo cojo a la otra? ¡Oh! ¿Ahora cómo lo hago para dar a la otra también? ¡Qué aparte! ¿Cómo no puedo? Yo me agobio, tío. ¡No, no sube la escalera! Es una auténtica locura, ¿eh? Ya llevaba bastante tiempo sin aparecer por aquí, pero ya tenía que aparecer. Tenía que aparecer porque no podéis imaginaros cómo me tiene Indy la cabeza. Vosotros podéis imaginar lo que es tener que estar todos los días escuchando: mamá, por favor, ¿cuándo va a traer un hermanito? Mamá, por favor, quiero otro hermanito. Mamá, por favor, una niña ahora. Mamá, hay gemelo. Todo el día así. Entonces creo que ya llegó el momento. Creo que ya esta es la ocasión, ¿vale? Vas a ver lo que es tener más hermanitos. Vas a saber lo que es más bebé en casa y va a saber lo que es tener hermanas gemelas. Aquí están. ¡Hola, amiguiti! Aquí tenemos a María. ¡Ay! Y aquí tenemos a Alessandra. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues aquí tengo a las dos gemelas, ¿vale? Están ya ansiosas por estar con Indy porque saben que Indy es una super mami. Así que no me enrollo más y vamos a darle la sorpresa a Indy. ¡Hola, Indy! Hola, ¿y estas niñas? Bueno, pues estas niñas las tengo aquí porque tantas ganas que tenía de tener hermanas gemelas, que nunca las tuviste, que quieres más hermanito, que quieres un bebé, y bueno, y que si puede ser que sea niña, pues aquí tienes a tus dos hermanas gemelas. Bueno, en este caso, mejor dicho, no van a ser tu hermana, van a ser tu hija. ¿Estás dispuesta a hacer el reto de mamá de gemelas? Obviamente. Vale. Qué guapa, ¿no? Venga. Hola. Aquí tienes a Alessandra. Qué mona. Y aquí tienes a María. Ay, qué bonita. Ay, qué cosa más bonita. Bueno, pues nada, aquí te dejo ya solita, ¿vale? Como una buena mamá que tú eres. Tienes que tener mucho cuidado porque son bebés. Tienen tan solo un añito, ¿eh? Recién cumplido. Así que a cuidarla y mucha carga, ¿eh? Que son dos, ¿eh? Chao. Adiós. Bueno, chicas, lo primero que voy a hacer es la comida. A ver cómo os portáis, ¿eh? Venga, vente, guapa. ¿Qué tienes que coger? Ven. 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 Uy, ven para acá. Venga. Pero, ¿ahora cómo cojo a la otra? Que son dos. A ver, vente. Chiquita, vente. Madre mía. Y encima, ¿cómo le voy a hacer la comida con las dos? Venga, vente. Uy, uy, cómo pesa. Uy, cómo pesa. Venga, vamos. Ay, que no puedo con ella. Venga, guapa, os voy a dejar aquí en el suelo mientras yo hago la comida, ¿vale? Venga. ¡Oye! ¡No! ¡Uy, qué mala! ¡No! ¡No se puede coger las cosas! ¡Ay! ¡Oye! ¡Tú tampoco! A ver, vente para acá. Vente para acá. Vamos a cerrar aquí. ¡Oye! ¡Uy, qué mala! ¡Que no se coge la taza! ¿Te estás portando bien? ¡No seáis mala! ¡Habéis tirado la harina! ¡Madre mía, Alessandra! ¡Que no se puede sacar la cosa! ¡Mira lo que ha hecho, Alessandra! ¡Oye! ¡Mira lo que es! ¡Has tirado la harina! ¿Ahora qué hacemos, Alessandra? Que ahora no puedo dejarlo solas para limpiar esto. Tengo que hacer también la comida. Bueno, menos mal que para esto tengo la solución. Tengo el Roborock H7, que es súper ligero y súper fácil de usar. Y no tiene nada que ver con la otra aspiradora. Ya veréis, chicas. Y la aspiradora tiene un botón aquí para aspirar, como cualquiera. Pero para no tener que estar todo el rato dándole, también puede ir automático. Dejando este pulsado. Y ahora le damos aquí, que es un botón lock. Y ahora pues ya empezamos a aspirar.
sin tener que darle a la botonda. Tiene una duración de batería de 90 minutos y en 2 horas y media de carga ya está listo para usar. ¡No llores! Venga, ponte aquí. ¡Ay! ¡Ay, que tiene los pies manchados, cariño! ¡No! ¡Ay, lo que me han hecho! ¡Ay, que chola no se quita! ¿Pero qué habéis hecho? Que yo no sabía que teníais los pies manchados. Venga, ahora se quedáis aquí en el suelo a jugar, que yo voy a limpiarlo. ¿Qué se pensabais? ¿Que la aspiradora esta era solo para el suelo? Pues no. Le pulsamos aquí en el rojo y sacamos esto. Y ahora le vamos a poner este, que es para el sofá. Ya, chicos. Bueno, tanto para el sofá como para la alfombra, que también sirve. Y con esta niña va a venir de lujo, porque no vean. ¡Ule! ¡Mirad qué maravilla! Bueno, voy a hacerle ya la comida de una vez por todas, a ver si ya me dejan, porque antes no he podido. ¡Venga, niña, que vamos a comer! ¡Venga, vamos! ¡Vente aquí! ¡Venga, ponte aquí! ¡Ahí! ¿No quieres? No, tienes que comer, chiquita, tienes que comer. ¡Toma! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Oye! ¡Qué buena, eh! Ahora, ¿cómo lo hago para dar a la otra también? Venga, vente, chiquita. No llores, ¿eh? No llores. Que yo soy muy buena, soy tu mamá. Venga, le voy a dar las dos. ¿Quieres? Toma. ¡Qué buenas son! Oye, 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 oye. Toma. Oye, 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 oye. ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, que se da! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ponte aquí! ¡Loquina, que estás loca! No, 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 dáselo, dáselo. Toma, 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 toma. Dáselo a ella, que si no llora. ¿No? Sí. ¿No quiere? ¿Ninguna de las dos queréis comer? ¿En serio que le ha hecho esto para darle de comer a un bebé? Bueno, a dos bebés. Madre mía, misión imposible. Yo me retiro ya de la vida. Uy, pues venga, ir a jugar las dos. Que yo estoy cansada. Y ahora quiero merendar yo. ¿Qué le pasa ahora? ¿Merendar? ¿Vosotros no creéis que yo puedo merendar? Mira, que ahora viene al parque un ratico, vamos. No llores, mira, al parque. Al parque, al parque. Venga, al parque un ratito, a ver si os calláis un poquito. Ahí. Vale, tengo un problema. Es que no se abrocha esto. Madre mía, no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? Es que no sé, no sé. A ver. Alexandra, no te muevas ahí, que te vas a traer. Quédate ahí, chiquita. No, pues yo me agobio, tío. Ah, vale, que va aquí. Venga, vamos. Que te voy a poner en el carrito. Con tu hermanita. Ahí, la guapa. Ahí. Por fin he conseguido a Madonna poder montar en el carrito de Tom. ¿Ama? Ay, nunca llevo un carro de dos, qué guay. Venga, vamos. ¡Ah, qué guay! Thank you.
Hay que ver lo complicado que es tirar con dos niños a la vez. No, ¿qué? No, pues está una ni tranquila en el parque. Ahora me acabo de acordar de que tengo que coger un tendero. Y mientras más tarde lo coja peor, ahora ves cómo me lo averiguo para coger tendero con las dos niñas. Uy, madre mía, estoy de hecho. No, hombre, no puedo. Que no puedo, de verdad. Que pesa un montón las dos niñas. Y el carro, madre. Y eso que es chiquito, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo las palmas? Ahora las dos haciendo las palmas. Madre mía. Venga, vamos, bonita, ya hemos llegado. Ven, ponte aquí, chiquita. Ay. Y ahora tú. ¡Ay, lo que me ha hecho en el carro! Le he dado un gusanito. Y ahora me ha dejado quitar las minillas. Madre mía, tío. Ahora tengo que limpiar también el carro. ¿Me hace falta a ti? Venga, ponte ahí. ¿Tú también me has dejado, decía? Uy. Aquí tengo la solución. Ahora le voy a poner este aparatico para quitar los gusanitos del carro. Aquí a la niña al patio y pues como el tendedero está justo aquí arriba, pues voy a subir yo aquí por la escalera a quitar la ropa. Tengo que estar controlándola desde ahí arriba y teniendo cuidado, mirándola todo el rato por si le pasa algo, venir corriendo para abajo y que no le pase nada. Venga, a jugar. Hay que cuidar que tenéis. ¡Oye! Alessandra, ten cuidado que te va a tirar el paquete encima. Oye, no chupes la pelota, María. Van a quitar la pelota a tu hermana. Ten cuidado con el patinete. Hay que ver la intranquilidad que se tiene cuando tiene el niño, ¿eh? Ya voy entendiendo más a mi madre. ¿Dónde vas, María? María, ¿dónde vas, María? No, no subas la escalera. ¡María, no! ¿Qué te va a caer, niña? ¿Qué estoy tendiendo de armilla? Que no se puede subir la escalera. Aquí con tu hermanita. Ahí. Y déjame ya tan de tranquila, tío. Hola, 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 hola. No vayas a subir otra vez, María. María, no vayas a subir otra vez. Que no subas más, María. Venga, María. Te voy a poner aquí para que me dé tiempo a coger el último pantalón. Aquí te voy a poner. Ahí. A ver si me da tiempo. Menos mal que ya terminado. ¿Cómo me la puedo con esto? Pero casi peleándose, chica. Con un hermito que tenéis, ¿por qué se peleáis? Ahora va a subir la otra. No, tío, no. A ver, no se puede subir por la escalera, ¿vale? Venga, vamos allá para abajo. Chica, no llores. Es una auténtica locura, ¿eh? Yo me rindo ya, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Se la llevo a mi madre o qué? Es que yo no puedo con dos. Yo no puedo con dos. Una vale, pero es que con dos ya. Bueno, voy a salir ya, te voy a doblar la ropa. Si me deja y no hace nada raro, pues... ¿Qué va a tirar la ropa, María? Madre mía, me van a tirar la ropa y te me la van a ensuciar. Si me dejan hacerlo, pues termino el reto. Pero como no me dejen de doblar la ropa, ya mira a mi madre para que coja ya la mía, porque es que... No lloréis. Oye, chica, ¿qué estáis haciendo? ¿Que estáis muy calladita? ¿Qué estáis comiendo? ¿Qué estás comiendo, gusanito?
¿De dónde habéis sacado esto? ¡Pero a ver si te ahoga, María! Ni ese, no lo puedo tirar. ¡Ay, qué mala! ¡Que no lo tires!